docentes frente a la legislatura. Bajo el lema del carpetazo, los gremios docentes realizaron una protesta frente a la legislatura de la provincia de Buenos Aires para reclamar la convocatoria a paritarias por una recompensación salarial y también mejoras edilicias. Descuentos en pasajes de larga distancia, sí, se ha confirmado en las últimas horas que habrá descuentos para todos los pasajes de larga distancia que llegarán hasta el 30%. Inflación en los alimentos. Los consumidores de la región manifestaron un importante incremento en los alimentos, aquellos productos que integran la canasta básica alimentaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo se dice el dicho? A mal tiempo, buena cara, algo así, ¿no? ¿Cómo le va? Bien, todo muy bien. Está más tranquila ahora. No estaba anunciado. Sí, es más, es una bendición esta lluvia. ¿Sufrió mucho? No, la verdad no sufrí. Tampoco la cancheré, que no le sobró mucho. A ver, 5 goles, ¿a usted le parece que yo puedo estar sufriendo en un partido? No, pero... Sí, tengo así como el interrogante, Alianza se presentó a jugar. No, bueno, era un equipo flojo, yo se lo dije. Pero sí, el tema es, ayer lo vivíamos en la cancha, los plateístas... Todos mirando los monitores. Nosotros estábamos muy cerca, estaba más pendiente de los monitores que lo que pasaba dentro de la cancha. Sí, totalmente. Era tan importante el triunfo de Palmeiras sobre Junior que, bueno, y así fue. Estamos adentro de la Copa Libertadores. A ustedes, hinchas de Boca como yo, les cuento. En octavos de final. Sigue bien. Boca en la Copa. Y también sigue la búsqueda de técnico en Estudiantes. Bien. Hoy retomó fuerza uno que ya estuvo. Un técnico argentino que ya estuvo en Estudiantes de muy buen paso, tal vez no tan reconocido en su momento, y con el correr de los años, el hincha de Estudiantes dice, che, a este le fue bastante bien. Claro. Bueno, sumó puntos y otra vez empieza a estar en la órbita sumándose a los dos que ayer mencionábamos, como Beniat y Eduardo Domínguez. En un ratito les voy a contar quién es este técnico que empieza a tomar más fuerza para ser posible DT del Pincha. Mientras Gimnasia, Troglio empieza el trabajo. Ya es el técnico, un selectivo que ayer contábamos, y también empiezan a sonar algunos nombres en un mercado de pases que va a ser muy, pero muy largo. Pero donde hay una necesidad de refuerzo. Exactamente. Bien, vamos a comenzar con información del orden nacional. Se esperaba mucho la palabra del presidente de la Nación, Mauricio Macri, después de toda esta polémica en torno a las primeras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, lo comentábamos acá, que destacamos también, Martín, que solamente en 3 minutos hizo el anuncio, sí, ¿no?, de que se abría otra vez la negociación con el Fondo Monetario. Bueno, y ayer brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles. Dio detalles y dijo que la autocrítica fue que fue demasiado optimista. Exacto. Esa fue muy ambicioso. Lo mismo que había dicho, de hecho, Duhovne, que exactamente lo decíamos. Vamos a escuchar al presidente de la Nación, Mauricio Macri. En términos de metas en esta nueva etapa, vamos a delegar como corresponde la responsabilidad de la baja de la inflación en el Banco Central. Y él irá comunicando qué son las medidas que va tomando, los pronósticos que tiene. Lo que queda claro, y ratifico, que es fundamental bajar la inflación. ¿Por qué? Porque es lo que más castiga a los que menos tienen, es lo que más castiga a los trabajadores, y además es una traba al crecimiento. O sea, el objetivo fundamental que tiene mi gobierno es crecer, es generar oportunidades, y en forma federal, en todo el país, como lo estamos generando con el litio en el norte, con Vaca Muerta en el sur, como estamos generándolo con el turismo en todo el país, que va a ser uno de los grandes motores, y es uno de los grandes motores de generación de empleo de este momento, que batimos récords de turistas fin de semana, que nos visitan, turismo interno, lo mismo con el campo, que lamentablemente hemos tenido esta sequía que nos ha golpeado duro, pero ya se pronostica una temporada para el año que viene con un nuevo récord
en la producción de granos, eso, vamos a crecer en los próximos 4 años prácticamente el 50% de nuestra producción. Todas esas cosas están funcionando. Pero si bajamos la inflación, van a funcionar muchísimo mejor y va a haber mucho más empleo. Así que sigue siendo un objetivo, ahora ya, a cargo del Banco Central, sin ponernos metas tan ambiciosas, porque tiene que ser algo que tenga una coherencia entre la baja del déficit y la baja de la inflación. No podemos pretender, si no bajamos el déficit a la velocidad que corresponde, bajar la velocidad a esa misma velocidad, la inflación a esa misma velocidad. Y después, en términos de los precios, que es algo que nos preocupa, porque realmente hemos intentado desde el primer día es cuidar a todos los argentinos, estar muy cerca de todos los argentinos, por eso 3 de cada 4 pesos del presupuesto van al gasto social. Festejo que el Congreso aprobó en la semana pasada la Ley de Defensa de la Competencia nueva, que eso nos va a permitir garantizar y estar encima de cada uno de los mercados para que realmente haya competencia, que no haya abuso, que la gente tenga alternativas de compra en calidad y en precio, que eso es lo que garantiza las cosas, ¿no? Y creo que esa ley va a ser realmente un antes y un después, y vamos a estar muy atentos para garantizar que no haya ningún tipo de avivada, de monopolios, de oligopolios que impidan ese sano funcionamiento del sistema. El fondo del cual nunca nos fuimos, ¿no? Porque en el fondo siempre hemos sido miembros, es una herramienta adicional que nos da más estabilidad, porque no estamos en los vaivenes del mercado, ¿no? Nosotros nos ponemos de acuerdo, ex ante, o sea, por adelantado, en qué compromiso asumimos para reducir el déficit, que es la preocupación de todos. O sea, que reducir el déficit significa que le damos garantías de que le vamos a poder devolver el dinero que nos prestan. O sea, nada más que eso. O sea, el que te presta dice, quiero mostrarme que vos me vas a poder devolver lo que te presto, que no me vas a incumplir. Entonces, de eso se trata. Nosotros, no es que ellos nos llaman a nosotros. Nosotros los llamamos a ellos y decimos, ¿nos prestan dinero? Sí, dice, bueno, me lo vas a poder devolver, demostrame cómo me lo devolvés, si hoy gastás más de lo que tenés. Entonces, así lo vamos a corregir y vamos a poder pagar. Entonces, ellos nos van a decir en qué números, vamos a discutir con ellos, nos sentimos cómodos en la reducción del déficit. Después, ¿cómo lo reducimos? Es un tema nuestro. Es un tema de los dirigentes argentinos. Ellos no nos van a decir que tienen que bajar esto o esto, o van a hablar de María. No, ellos van a hablar de un número que se van a poner de acuerdo con nosotros. Y a partir de ahí es donde vale lo que les dije antes. La responsabilidad de todos los dirigentes de sentarnos alrededor de una mesa y decir de qué manera vamos reduciendo este déficit, que es una mochila para todos los argentinos. Así que creo que este es el camino y no nos tiene que incomodar. O sea, el fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento. Y además podemos ir al fondo porque no tenemos nada que ocultar. O sea, nosotros pueden venir, revisar lo que hacemos. Toda la información en este gobierno es transparente. Acá no hay gente que se lleva bolsos a conventos. Acá las cosas están sobre la mesa. Entonces, no tenemos nada que ocultar, no nos molesta que nos vengan a inspeccionar y ver cómo va nuestra economía. O sea, no tenemos esa limitación. Y ahora vamos a escuchar la palabra del presidente del Banco Central, Sturzenegger, que más allá de la corrida bancaria, llevó tranquilidad, o por lo menos quiso establecer cierta tranquilidad, manifestó que la inflación ya no es un problema. Nuestro foco es en la reducción de la tasa de inflación. Tenemos que trabajar sobre la inflación núcleo, que nos preocupa en este momento porque se ha mantenido en un nivel más alto. ¿Se acuerdan? Nosotros en el último trimestre del año pasado la inflación núcleo estaba en 1,4. En este momento está en un nivel más alto. Sabemos que la inflación de mayo va a venir por debajo de la de abril, podría decir bastante por debajo de la de abril, pero con mucha ayuda de los regulados, ¿no? Porque básicamente ya, como decíamos, el proceso de ajuste regulado terminó, con lo cual vamos a tener que focalizarnos mucho en la inflación núcleo, y por eso hemos tomado la reacción de política monetaria que hemos tomado, para volver a encauzar ese proceso de desinflación hacia los objetivos que tenemos. A nosotros nuestros modelos nos daban una baja en la,
nos daban y nos dan una baja en la tasa de inflación a partir de este momento. Pero claro, cuando el mercado empezó a mover el tipo de cambio de otra manera, ahí se hizo mucho más evidente que el mercado no estaba creyendo. Y ese fue el momento en el cual nosotros reaccionamos, básicamente con tres aumentos, uno de 300, un segundo de 300 y después el tercero que llevó la tasa de política monetaria al 40%. Entonces, fue el propio mercado el que de alguna manera nos dijo esto no es suficiente y fue lo que nos indujo, Gustavo, a ajustar en las últimas semanas. Ese mensaje, con esa claridad, con esa contundencia sobre los mercados o las variables financieras reales, el mercado no la había expresado con tanta claridad como sí la expresó en las últimas semanas. Y te diría que ese sería fundamentalmente el cambio que nos hizo, que era lo que yo decía al principio, es que uno tiene que tener la humildad y la capacidad de escuchar lo que le están diciendo. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires anunció que bajó la mortalidad infantil. Es el octavo año consecutivo que registra una disminución. También esta información fue chequeada e informada desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Podemos decir, muy contentos, que la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna han bajado en la provincia. En el caso de la mortalidad infantil, registró un descenso del 9.9 en el año 2016 al 9.5 en el año 2017 y en el caso de la mortalidad materna del 3.4 en el 2016 al 2.8 en el 2017. Estos son 229 bebés que no murieron en relación al año 2016. 229 muertes menos. Y en el caso de las madres, 20 madres que pudimos salvar, que en el 2016 sí murieron y en el 2017 pudimos proteger y pudimos salvar desde el sistema de salud y desde las políticas sociales de la provincia. La verdad es que cuando uno piensa el punto de partida en el 2015, donde la mortalidad materna era de 3.9 y la mortalidad infantil de 9.9, cuando uno piensa en ese punto de partida, piensa en los cuatro hospitales con riesgo de demolición que encontramos, piensa en la deuda de medicamentos de más de un año y medio, en que los hospitales públicos de la provincia solo había medicamentos hasta el mes de julio, porque las partidas presupuestarias solo cubrían la mitad del año y después de julio dejaba de haber medicamentos e insumos, en que había más de 2.000 pacientes enfermos de cáncer que esperaban por su medicación desde hacía más de 3 meses. Ese era el sistema de salud de la provincia, sin ambulancias en toda la provincia, sin un sistema de emergencia. Y todavía hay muchas deudas en la salud de la provincia, pero la baja de estas cifras muestra que estamos mejorando. Y estamos mejorando porque hemos recorrido un camino juntos a lo largo de estos años. Hemos recorrido un camino de mejorar y poner en valor ya terminadas la mitad de las guardias de los hospitales públicos y terminar con el total para fines del año que viene. Hemos puesto en funcionamiento un sistema de emergencia que en la provincia no existía, con ambulancias SAME, que hoy llega a más de 8 millones de bonaerenses y que para cuando termine nuestro mandato va a estar cubriendo toda la provincia. Pudimos recuperar los fondos necesarios para que los hospitales tengan medicamentos e insumos todo el año, porque cada director tiene la partida que le corresponde para poder comprar. Así que si no hay un medicamento en el hospital, hay que reclamar en la dirección, porque el gobierno está poniendo las partidas que hacen falta. Y hoy se agregó un nuevo paro, será un paro provincial, hablamos de los docentes, para el próximo martes. Se suma a la medida de fuerza que ya se había anunciado para el próximo miércoles, que va a ser un paro nacional. Esto también al llamado carpetazo presentado por los diferentes gremios docentes a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El inicio de las escuelas, la situación de los comedores escolares,
la situación de la necesidad de nombramiento de cargos. Hay chicos que todavía no empezaron las clases, aunque no se pueda creer, no empezaron las clases en algunas materias o en el tema de bachilleratos de adultos. No nombran el personal, no arreglan las escuelas, deja mucho que desear el servicio alimentario escolar. Queremos que los legisladores se involucren, por eso venimos a traer esta información. Estamos solicitando reuniones con los bloques, recién hablamos con el bloque de Cambiemos y con el Frente Renovador acá en el Senado. Ahora estamos esperando a Unidad Ciudadana y al bloque del PJ. Bueno, queremos realmente que se involucren los legisladores para que vean cómo está la situación educativa en la provincia. Lo bueno que son recibidos y que son escuchados ante esta problemática. Somos recibidos. Queremos, tanto en el Frente Renovador como en Cambiemos, nos recibieron respectivos secretarios, estamos solicitando una reunión con los legisladores, pero le estamos entregando material, este material, para que los legisladores tengan conocimiento de la situación. La pregunta clave, es concreta, ¿cree que están poco comprometidos por ahí los legisladores con la problemática que tiene la secuela en la provincia? Creemos que se tienen que involucrar más en cuanto a lo que está pasando en la educación en la provincia de Buenos Aires y en otras áreas, porque los legisladores son representantes de los ciudadanos, de los bonaerenses, y tienen y son un poder muy importante en la provincia, independiente del poder ejecutivo, y deberían estar legislando para también resolver algunas de estas cuestiones o reclamarle al ejecutivo que lo resuelva. Bueno, son una medida de fuerza para el próximo miércoles que seguramente esperan que tenga un impacto importante. Martes y miércoles. Martes y miércoles. Jornada de lucha del Frente de Unidad Docente, martes y miércoles. El martes los gremios estatales del Frente de Unidad Docente hacemos paro y todos el 23 paro nacional. ¿Qué esperan, digamos? ¿Es obvio? ¿Necesitan flexibilizar un poco al gobierno? Que el gobierno entienda, que nos escuche y que nos convoque. Ahí escuchábamos al secretario general de SUTEB haciendo este anuncio después del carpetazo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde están reclamando por una recomposición salarial, por una convocatoria paritaria por parte de la gobernadora Vidal, y donde recién escuchábamos, Martín, que se va a realizar un paro el próximo 22, y se va a sumar a la protesta general del 23 de mayo. Sí, se intensifican las medidas de fuerza, lo que veníamos contando del paro programado y pautado para el próximo miércoles a nivel nacional, se suma, se agrega, podríamos decir como un anexo al carpetazo, el paro provincial del día martes, como recién lo mencionaba el propio Baradel. Y los docentes universitarios que hoy están haciendo paro también se van a sumar la semana próxima a esta protesta. ¿Hacemos una pausa? La primera, ya regresamos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. El Día te regala una casa de Viviendas Estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recortá los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Completalos con tus datos. Con Diario El Día, participá y ganá una casa de Viviendas Estilo. El sorteo se realizará el 29 de junio. Resumen hípico. Un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad.
busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. He'll likely be using four false identities. Three will be on him, and one in reserve at a Dropbox somewhere. So that's the way he used to operate. What matter if he has 40? It's the one man. What do you mean? Might be going to be creating a storm in a teacup. Pablo, hay pronóstico de lluvia. No saques la basura. Ante aviso de lluvias y tormentas, mi rol es evitar que saquen la basura para que no se tapen los desagües. ¿Cuál es tu rol? Imagen Platense, el canal de la ciudad. Bien, los protagonistas de hoy estamos acompañados de dos candidatos, porque mañana hay elecciones en el Colegio de Abogados de La Plata, donde el oficialismo lleva ejerciendo su función más de 40 años. Más de 40 años, ya ha comenzado en algunos distritos y a partir de mañana comenzará la votación en nuestra ciudad. Bien, le damos la bienvenida a los doctores a mi izquierda, Miguel Adelnur. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. No. Lo acompaña Luis Menucci. Ambos integran nuevo colegio. Así es. Bien, ¿cuáles son las propuestas y cómo ven ustedes el panorama, Miguel? El panorama en este momento lo vemos bastante alentador para que la oposición gane. Nos hemos nucleado varias agrupaciones opositoras, RAI, Reunión de Abogados Independientes, Abogados, que tiene una larga tradición. Reunión de Abogados Independientes se formó hace muy poco, en el 2014-2015, pero Abogados tiene una larga tradición, y a eso se ha sumado también dos agrupaciones de muy buena tradición, Defensa Profesional y Pasillo del Foro. Así que se ha conformado una oposición con, muy equilibrada en los puestos y en los lugares para ser elegidos, y bueno, y eso nos y además el oficialismo está bastante desgastado. ¿Cuánto lleva el oficialismo? El oficialismo lleva más de 40 años, el movimiento innovador, que en realidad no ha innovado nada, es el nombre, el movimiento innovador, y en estos últimos tiempos ha tenido algunas actitudes fallidas bastante importantes, como por ejemplo, recién le comentaba, haber dado un subsidio a futbolistas para ir a jugar al fútbol a Europa, mucho o poco, no interesa. Pero es plata nuestra, claro. No es para el fútbol. ¿Representantes del colegio? Sí, sí, claro, iban con la representación del colegio. Y bueno, y hay una gran desazón en los abogados respecto a un colegio inoperante, un colegio irrelevante. Ustedes ven, por ejemplo, que la justicia se va desprestigiando día a día, lamentablemente, y nuestra profesión, lo digo con dolor, nuestra profesión también. Y el abogado medio no ve en su colegio reflejada ninguna solución, ningún protagonismo para afrontar el panorama tan serio, tan grave, que atraviesa la justicia y que atraviesa la profesión. Por eso nosotros queremos, por eso le llamamos nuevo colegio, ¿no? Han convertido al colegio en un club social y deportivo, un club de amigos. Como ocurre tanto en un gobierno como en distintas instituciones, el hecho de perdurar en el poder, ¿no? Sucede esto. Sí, sucede esto, desgraciadamente. Y bueno, nuestra intención es ser protagonistas de un cambio. Tampoco una revolución ni nada por el estilo, un cambio. Por ejemplo, la semana que viene creo que hay una huelga decretada por los empleados del Poder Judicial, por problemas salariales, y dicen, bueno, queremos estar en la mesa. Nosotros representamos a las víctimas, representamos a los justiciables. No podemos estar de testigos de afuera. No, quiero estar en la mesa. Quiero participar y quiero ver si puedo dar alguna solución o no. Y aunque yo no dé ninguna solución, por lo menos poder informar a mis colegas en una asamblea qué es lo que se está tratando, qué soluciones hay, qué soluciones no hay al conflicto. Ahí tiene usted un protagonismo.
Ayer lo mencionábamos de la situación que se vive, de hecho, de las medidas de fuerzas que se vienen. ¿Cuáles creen ustedes ahí que es el mayor de los problemas? Porque se habla de condiciones salariales que no son acordes y también condiciones laborales. Sí, el Servicio de Justicia en los últimos años, desde hace tiempo, se ha venido degradando, ¿sí? Como todo es un servicio público, más allá de ser representado por el Poder Judicial, es un servicio público que se ha venido degradando. Por eso nosotros lo decimos, el Servicio de Justicia se ha venido degradando y el colegio no ha acompañado o no ha buscado formas o estrategias para evitar eso. El Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata, más allá de que no, por ahí no tiene tanta trascendencia, tiene muchísima importancia en su interacción con el Poder Judicial y con el Servicio de Justicia. O debería de tener mucha importancia. No la tiene. No la tiene. No la tiene. El colegio puede instar a mejorar la justicia. Por ejemplo, como muy bien lo decía Miguel, participando en las negociaciones colectivas, ¿sí? Teniendo una estrategia, una visión hacia el futuro de cómo tiene que ir el Servicio de Justicia, objetando o no, que es una de nuestras grandes propuestas, sobre los magistrados que no cumplen sus funciones. Como vos muy bien lo recordás, Miguel, siempre que comentás, el Colegio de Abogados de La Plata nunca, pero nunca en su historia, en estos años, ha observado a algún magistrado por mal comportamiento. Nunca. Es una de las misiones del Colegio de Abogados denunciar a los jueces por mal comportamiento. Y es un sector de control. Claro. Nunca en toda su historia promovió un jury de enjuiciamiento. Piensen en la señora de Bru. Cuando esa pobre mujer que todavía no ha encontrado a su hijo. Con el tema del juez Vara. Con el tema del juez Vara. No la apoyó en ningún momento el Colegio de Abogados. Yo me acuerdo en aquel momento, el presidente, no lo voy a nombrar porque ha fallecido, me acuerdo que lo paré en la calle y le dije, ¿cómo es posible que no apoyemos a la señora de Bru? Y me contestó, nosotros no podemos prejuzgar a Abdelnur. ¿Cómo no? No, yo no digo de prejuzgar. Si juzgar, lo va a juzgar el jury de enjuiciamiento. Claro. Yo digo apoyarla. Hay un juez que está apoyando a los comisarios que le mataron al hijo. Claro, sí. Y el Colegio de Abogados no hace nada. ¿Por qué? Porque es un colegio complaciente, es un colegio muy adaptado al poder, cuando debería ser un colegio, no digo contestatario, pero cuanto menos mejor posicionado. Mejor posicionado. Claro. Y al no denunciar a los malos, tampoco se elogia a los buenos. Claro, tal cual. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene un legajo por cada juez. Y allí, en ese legajo, van las denuncias de los abogados, los elogios de los abogados, los problemas que tienen los jueces, en un legajo en cada... Eso es lo que proponemos. El Colegio Público de Abogados tiene una actuación magnífica con relación a la justicia y ayuda a la justicia y denuncia las irregularidades de la justicia. Hace habeas corpus, interviene en acciones de amparo. El Colegio de Abogados de La Plata es totalmente ausente en eso. Luis, ¿y qué pasa con la cantidad de afiliados que tienen? ¿La gente está interesada? ¿Responde? ¿Ustedes creen que va a haber una importante adhesión en los votos mañana? Sí, sí, sí. Nosotros lo que conversamos día a día en los pasillos de tribunales, nosotros, tanto Miguel como quien les habla, somos activos participantes de tribunales, trabajamos todos los días, estamos en tribunal. Todos los colegas y por las redes sociales nos acompañan muchísimo. Lo que necesitamos, y lo vamos a hacer vía estos medios, es que nos acompañen con el voto. Claro. Sí, porque la forma, los deseos de modificar las estructuras ya establecidas en los sistemas democráticos, ¿no? Como este en colegio, necesitan de la participación con el voto de todos los colegas. Necesitamos que los colegas se tomen su tiempo y vayan a votar. ¿Sí? Uh-huh. Porque sabemos que hay muchísimas críticas hacia la actual gestión y necesitamos que esas opiniones se traduzcan en votos. Claro. Instamos a los colegas a votar, esencialmente. Bien, ¿y cuáles son las principales propuestas que tiene el nuevo colegio? Por ejemplo, con respecto a esta participación, este protagonismo, nosotros queremos que los representantes nuestros ante el Consejo de la Magistratura sean elegidos en forma directa, no en forma indirecta a través de los colegios. No sabemos quiénes son nuestros representantes ante el Consejo de la Magistratura. Queremos personas identificables. Para poder exigirles a ellos que elijan a los mejores, no a los que tienen más influencia. Uh-huh. El Consejo de la Magistratura se creó en representación de magistrados, abogados, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
Los abogados y los magistrados deben ser vigilantes de que los jueces que vayan a ser designados no vengan por una influencia política. Sin embargo, tampoco ha cumplido el Colegio de Abogados con esa misión. No sabemos quién es el representante. Entonces, todo termina en un reparto pampa entre corporaciones, lo cual no puede ser. Otra de las cosas que proponemos es trabajo para los abogados jóvenes. Nosotros tenemos un sistema de asesoría gratuita que funciona. No lo voy a criticar, funciona, es benemérito, solidario, pero no es suficiente. Nosotros estamos proponiendo, y ya lo tenemos estudiado, que se forme un listado, sobre todo con los abogados jóvenes, para que directamente el humilde, el hombre de pocos recursos, vaya directamente a ser asesorado y defendido por un abogado concreto, visible. Y a ese abogado no le va a pagar el pobre, porque no tiene dinero, le va a pagar el Colegio de Abogados. Bien. En un fondo especial que se va a crear. A veces me preguntan, ¿y cómo van a formar ese fondo especial? Y si terminamos con las fiestitas y los subsidios y todo eso, sí, hay fondos. El Colegio de Abogados recauda 60 millones de pesos anuales. No es poca plata. Claro, entonces, y además también un control de dónde se destina ese... Claro, de dónde se destina ese dinero. El protagonismo, la designación de los magistrados. El magistrado es el mejor de nosotros. Ese es el magistrado. Nosotros que estamos en la profesión... Hoy no es así. Y hoy está sujeto, hasta lo ha dicho la gobernadora hace poco. Hoy está sujeto a influencias políticas, a ver si consigue algún senador amigo para que lo lleve. No basta con salir bien en el examen. Yo soy asesor académico del Consejo de la Magistratura. Y soy muy severo en el examen. Pero bueno, una vez que pasa el examen, ahí empiezan las influencias políticas. Hay otras instancias. Claro, y eso no puede ser. Y los abogados y los magistrados estábamos precisamente... Por eso se hizo la reforma constitucional, para que al juez no lo designara solamente el Senado y el Ejecutivo, sino que hubiese estamentos que controlaran la posibilidad. Y bueno, y después apuntalar al Poder Judicial. En un momento determinado, cuando no había empleados, se pusieron becarios en las mesas de entradas. De la noche a la mañana, el Colegio de Abogados suprimió los becarios. Y hay becarios de aquella época que hoy están postulados para jueces. Fíjese qué institución interesante era, porque los estudiantes iban ahí a aprender. Vamos a volver con los becarios. En fin, si ganamos. Hay mucho para hacer, claro que sí. Si ganamos. Exactamente, y siempre hay que tener en cuenta... Hay un pequeño detalle, ¿no? Exactamente, y siempre hay que tener en cuenta que hoy por hoy el oficialismo no tiene oposición. O sea, el Consejo está íntegramente constituido por el oficialismo. O sea, no hay un control. Que en toda institución... democrática es fundamental. Sí. Lo tenemos que aprender los colegas y toda la sociedad. El control sobre la gestión de las instituciones que manejan fondos, que administran fondos, es fundamental. Elemento central, tiene que ser un elemento central de nuestra República, ¿no? Sí, sin duda. Y estrictamente para la labor colegial que marca la ley, nuestra ley de creación, estrictamente para eso. Y si una comisión de administración de justicia que lleve sus legajos, la asesoría gratuita para los pobres, existe la biblioteca, los institutos que funcionen. No funcionan los institutos. Me sobran los dedos de esta mano para decirle los institutos que funcionan. El resto son sellos de goma. No, la capacitación del abogado joven, la capacitación en la práctica profesional. La universidad dio el conocimiento teórico, pero la práctica profesional la tenemos que defender nosotros. Ahí hay un proyecto de que tienen que dar examen en el Colegio de Abogados para poder ejercer. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. El Colegio de Abogados tiene que ayudar. Y porque no tiene manera de practicar, en realidad, ¿no? Claro. Y además porque eso trabaja hacia el ejercicio profesional. Al ejercicio profesional. No. Pero, exacto. Yo digo, ayudemos a que practiquen. El médico va al hospital. Los médicos tienen esa posibilidad, la práctica del hospital público, no se largan a un consultorio de derecho. Nosotros no tenemos eso, esa posibilidad. Entonces, esa posibilidad se la tiene que dar el colegio, a través de institutos que funcionen. Miguel, Luis, muchas gracias por haber venido y suerte mañana, que sea una buena elección. Muy gentil y muy agradecido por esto. Hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos con nuestro magazine hasta las 14.
Imagen Platense, el canal de la ciudad. La nueva colección Otoño-Invierno ya está en Rider Jeans. Esta semana con descuentos promocionales. ¿Te los vas a perder? Rider Jeans, 47 entre 7 y 8. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. El Día te regala una casa de viviendas estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recortá los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Completalos con tus datos. Con Diario El Día, participá y ganá una casa de viviendas estilo. El sorteo se realizará el 29 de junio. Resumen Hípico. Un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico. Martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Continuamos en este espacio de los protagonistas y un tema que... ¿Usted distingue lo que le sucede? Sí, por supuesto. ¿Y sabe cómo afrontar esa distinción? A veces sí, a veces no. Bueno, entonces, ¿con quién nos tiene que consultar? Con mi papá y mi mamá, pero también con César Castaño. Ya estamos como muy grande, Martín Daera. Eso, sí, le damos la bienvenida a César Castaño. César, empezó a resolver esto. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Claro, esto de distinguir qué es lo que nos sucede no resulta sencillo. ¿Y qué hago cuando lo distingo? ¿No? Claro, primero ver... ¿A qué le llamamos distinguir, no? Bien. Distinguir es sacar algo de un fondo, hacerlo figura, poder mirarlo y de esa manera poder trabajarlo. Todos tenemos distintas distinciones que tienen que ver con nuestros conocimientos, con nuestra formación. Ahora, hay algunas distinciones que son un poco más difíciles de sacar de ese fondo, ¿no? Y que tienen que ver un poco lo que estaban... comentando entre ustedes el tema de distinguir en todo momento cómo me siento, qué es lo que me pasa, lo que estoy sintiendo me sirve para lo que estoy haciendo, por ejemplo, las emociones que me van apareciendo me sirven para lo que estoy haciendo, para el trabajo, para la actividad,
que estoy haciendo y de esa manera, si no me sirven, poder gestionarlo. La gran parte de nuestro tiempo, los seres humanos vivimos sin poder distinguir, o sea, vivimos en lo que nosotros llamamos transparencia, las cosas nos pasan en forma transparente y no nos damos cuenta de qué nos está pasando. Entonces, a veces queremos estudiar estando enojados o con desgano. Y por ahí no son las emociones que más nos predisponen o mejor nos predisponen para un aprendizaje. Muchas veces también nos pasa con el trabajo. Entonces, cuando yo distingo que estoy en una emoción que no me sirve para lo que voy a estar haciendo o lo que estoy haciendo en ese momento, puedo hacer algo para gestionar esa emoción, modificarla, cambiarla y prepararme mejor para lo que viene. Pero también como saber sobrellevarla, porque digamos, a veces, hay momentos donde te tenés que adaptar a la circunstancia en la que estás y tenés que seguir, sí, no podés. Está buena tu pregunta, Martín. Sí, es claro, hay veces que bueno, lo que me pasa, me pasa, estoy así, esto es lo que siento, esto es lo que estoy viviendo, dada una determinada circunstancia, y aún así mi vida continúa. Claro, el trabajo. Con lo cual... No, estoy pasando un mal momento, no puedo ir a trabajar. No, y hay que ir a trabajar. Y tenés que ir. Seguro. Bueno, ahí también es, dado lo que me pasa, trabajar la aceptación, ¿sí?, de esto que me pasa, lo distingo, me doy cuenta que no estoy en las mejores condiciones o no estoy en la mejor emoción, pero de alguna manera necesito ir a trabajar, como vos decís, y es aceptar y poder gestionarme como para poder accionar aún esa emoción o ese estado de ánimo, ¿no? ¿Y cómo me lo gestiono? Bueno, depende lo que me esté pasando. Digo, si hablamos de una emoción, una vez que distinguí en qué emoción estoy, hay distintas, de acuerdo a la emoción, hay distintos accesos para gestionarlo. Yo doy siempre mi ejemplo personal, ¿no? Cuando estoy enojado o estresado, a mí me sirve, por ejemplo, salir a correr. Y es algo que habitualmente hacemos. A veces ni nos damos cuenta que lo hacemos para estar mejor emocionalmente o anímicamente. Pero es algo que yo utilizo conscientemente y me sirve, dado que cambio la emoción accediendo a través de la actividad física al cuerpo, ¿no? Lo que nosotros llamamos acceder a través del cuerpo para cambiar la emoción o cambiar nuestras conversaciones internas. Uh-huh. Yo puedo cambiar una emoción en una conversación con un amigo. Claro, entonces, porque es otro acceso. Cuento a alguien lo que me pasa y eso ya me alivia, genera una forma de alivio que también me predispone de otra manera. Porque suele ocurrir, o no sé si en líneas generales, pero digamos, cuando alguien tiene un malestar o la angustia, o distingue que es una angustia por un determinado hecho, a lo mejor vos recién marcás, salgo a correr y se me pasa. El tema es que también te dan ganas de salir a correr. Sí, bueno, ¿sí? Yo hablo de salir a correr por en mi experiencia. No, digo, claro, cada uno puede encontrar distintos accesos como para salir de esa emoción. Muchas veces vos trajiste la angustia, ¿no? Y bueno, la angustia hay que gestionarla pensando... la angustia está relacionada muchas veces con el miedo o la incertidumbre, lo que me provoca algo, una amenaza que no la puedo distinguir, algo que no sé bien a qué se debe, pero que yo me... Pero está. Claro, porque tiene que ver con una conversación donde yo creo en esa incertidumbre, en ese futuro incierto como posibilidad. Entonces, la falta de certeza muchas veces me genera angustia. Pero el tema de la distinción, que es el tema de hoy, es... Como saber reconocer esos momentos y qué es lo que sucede en ese momento. Tal cual. ¿Como una angustia o como...? Esa es la llave de acceso para cualquier modificación consciente. Digo, si yo no me doy cuenta qué es lo que me pasa, puedo estar enojado, angustiado, triste todo un día... Pero no sabes qué es. Y no sé qué es y hago todo desde esa emoción. Claro. Y a veces los resultados que logro, digo, al final del día digo, y al final no hice la mitad de las cosas que tendría que haber hecho. Sí, o lo hice de una manera. O lo hice de una manera que no me salieron bien las cosas. No lo disfrutaste. O no lo disfruté, exactamente. Ahora, eso tiene que ver con no haber estado un paso antes
haberme sentado y decir, che, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué emoción estoy transitando? Esto es distinguir un momento para que no me determine de los otros. Exactamente. Claro. Por eso decimos que la distinción es sacar algo de un fondo. El fondo en ese caso sería yo, claro, ¿sí? Todo mi ser, y distingo específicamente la emoción en que estoy en ese momento. Entonces, cuando veo la emoción, cuando la puedo distinguir, ahí recién la puedo empezar a trabajar, a modificar. ¿Pero tiene que ver con la aceptación? También tiene que ver con la aceptación, dado la pregunta que vos me hacías hoy, de esto, cuando estoy en una emoción que no puedo cambiar, dadas las circunstancias que estoy viviendo, estoy tomado por esa emoción, es aceptar que eso es lo que estoy viviendo, lo que estoy transitando, y cómo genero igualmente mi día a pesar de esa emoción, de ese estado de ánimo. Hoy marcabas que hay algunas distinciones como que cuestan más para distinguirlas, valga la redundancia. ¿Tiene que ver con una cuestión de creencias? Depende, no necesariamente. A mí personal, yo hablo, voy a hablar por mí, sí, ¿no? Que es de lo único que puedo hablar. A mí me pasa de que si yo no estoy atento a veces a mis momentos del día, puedo pasar en creencias, o sea, en conversaciones internas que no me estoy dando cuenta y que me estoy dando manija, ¿no? El habitual, me doy manija con algo que por ahí no tiene nada que ver. Claro. Pero también con emociones. O a veces con síntomas corporales. A veces estoy con un síntoma corporal que me doy cuenta después de un rato y digo, uy, qué dolor de cintura, y capaz que era algo que lo venía trayendo desde el inicio del día. Claro. Y lo distinguí a la noche. Entonces, yo decía que eran difíciles, a mi juicio, dado que cuando se trata de nosotros mismos, a veces tomarnos ese tiempo, ese parar y decir, che, a ver cómo estoy, qué es lo que me está pasando, no lo hacemos. Y sin ese espacio de reflexión, de ese espacio de introspección, es difícil distinguir qué es lo que me pasa. En menor medida o en mayor medida, todos tenemos la capacidad de distinguir. Sí, absolutamente. Todos tenemos la capacidad de distinguir, todos tenemos la capacidad de darnos cuenta qué es lo que nos pasa. Culturalmente no tenemos una gran educación emocional, claro, con lo cual muchas veces no le podemos poner nombre a lo que nos pasa, ¿sí? No le podemos poner el nombre de una emoción a eso que nos está pasando, a eso que nos tiene tomado, porque no tenemos una educación. Pero sí podemos distinguir las predisposiciones para la acción. Es decir, estoy en una situación en que no me dan ganas de hacer cosas, tengo ganas de estar tirado en la cama, uy, la lluvia me deprime. Entonces empiezan a ver como factores que yo puedo identificar aún que no le pueda poner nombre a lo que estoy sintiendo. Distinguir para elegir, he leído por ahí, ¿no? Y eso es distinguir como que... Distinguir para elegir, claro. Si uno se distingue lo que le pasa, elige si quiere seguir estando ahí o corriéndose de ese lugar. Tal cual, Sandra. Veo que has preparado... Estoy aprendiendo, ¿no? Estudió. Estudió. Sí, está bueno. Eso para que le ponga un punto más. ¿Eh? Claro. Gracias. Cuanto más posibilidades de distinguir o más habilidad tengo para distinguir, más capacidad tengo para elegir, ¿sí? Y la elección lo que me da es libertad. Cuando yo puedo elegir, che, sigo en esta emoción que no me sirve o hago algo para modificarla, eso me está dando libertad. Cuando yo no puedo distinguir, no puedo elegir, y por ende estoy preso de una emoción que quizás no me está sirviendo, una emoción, un estado de ánimo que no me está sirviendo para lo que quiero lograr. Muchas gracias, César. De nada, gracias a ustedes. Un placer, como siempre. ¿Usted quiere hablar de deporte? Cortito. ¿Hablar de Boca primero? Lo hacemos cortito, bueno, sí, de todo. Para hablar, comenzamos con Gimnasia, lo que se viene, el rearmado del plantel de Pedro Antonio Troglio, que empieza a pensar, bueno, en este selectivo que ayer mencionábamos, y en algunos refuerzos, en algunos nombres que empiezan a surgir, porque obviamente se va a reforzar y con varios nombres, pensando en la próxima temporada, un delantero seguro. Ha aparecido el apellido de Triverio, Enrique Triverio, el delantero de Racing hoy, relegado, que ha llegado hace poco tiempo del fútbol mexicano, y uno que enfrentó a Gimnasia hace poquito, que es el portugués Leal, delantero de Newell's.
primeros nombres que aparecen en la esfera, negociaciones que van a ser muy largas, en un periodo de pases que va a ser realmente muy, pero muy extenso, y lo que ayer mencionamos, el selectivo que será a partir del próximo lunes. En Estudiantes, hoy le decía, un nuevo nombre. Un nuevo viejo nombre podría ser. Y hablamos ahora de Mauricio Pellegrino, el entrenador que se suma a los de Eduardo Domínguez, el apellido se suma al de Eduardo Domínguez y al de San José Beñat, que están en la esfera. Falta mucho, son negociaciones bien largas. Domínguez todavía, de hecho, no se desvinculó de Colón de Santa Fe, pero Pellegrino en las últimas horas ha tomado fuerza. Este señor, que ya dirigió en Estudiantes, ahí lo vemos justamente, con el escudo del Pincha detrás, porque es el técnico que empieza a tomar mayor consideración en varios de los dirigentes de los que toman poder de decisión, de los que tienen peso en la dirigencia pincharrata. Pellegrino, que tiene unos muy buenos números, que tal vez en su momento no fue tan reconocido, pero que gusta bastante. Parece que todavía está un escalón o medio escalón por encima del resto de Eduardo Domínguez, pero Pellegrino es otro de los nombres que cae realmente muy, pero muy bien. ¿Cómo fue la salida de Pellegrino? No la recuerdo, la verdad, Estudiante. Y fue media conflictiva. Me parecía. Fue media conflictiva. De hecho, fue uno de los pocos que cuando se fue dijo cosas. De marcar algunas cuestiones, sobre todo con la dirigencia. Cuando hablamos de la dirigencia, la imagen del presidente, Juan Sebastián Verón, es tan fuerte que uno lo lleva rápidamente a pensar que hubo algunas diferencias entre Pellegrino y Verón. Pero él me contaba que la relación entre Pellegrino y Alaye siempre fue muy, pero muy buena. Bien. Bueno, es otro de los nombres y me parece que tiene una muy buena aceptación en el público pincharrata. No hay ninguno hoy que tenga el 100% de aceptación, cosa que además es muy, muy difícil. Hasta se lo podemos preguntar a César, que lo sabe muy bien. Pero es aceptado, es uno de los nombres que cae bien, el de bien. Pellegrino. Bueno, para cerrar, a ver, sí. Boquita, ¿sigue el mellizo? Sí, sigue. Bueno, sí. Bueno, no me digas sigue. Sí, pero hubo ahí como rumores. No, bueno, si quedaba fuera. La propuesta fuera, bien. Aguilera ayer me decía, Tato Aguilera, que es el que más sabe de Boca en el país, me decía, pase lo que pase, Guillermo sigue. Sí, ¿estás bien, seguro, y bueno, Tato? El aval de Angelici lo tiene. Tiene, sí, iba a seguir. Pero obviamente que después de lo de ayer, la clasificación a octavo de final, no hay ninguna duda. Eso sí, Boca se va a armar, ¿eh? Busca un arquero, va a buscar un arquero, un marcador central y un mediocampista seguro. Tal vez algún delantero más con proyección a futuro. Pero un arquero de experiencia, de mucho rodaje. Un defensor de jerarquía. Y un mediocampista de jerarquía va a reforzarse seguro, Boca. Muy bien, la Copa Libertadores es nuestra. Nos vamos. Es la obsesión. Pronóstico del tiempo. Temperatura actual, cielo totalmente cubierto, 11 grados, frío. Frío. A mí no me gusta mucho, pero bueno, así arrancamos. Uy, mañana. Estaba anunciado. Lluvias para mañana viernes, mínima de 11. Máxima de 15 grados, sábado algo nublado, pero si llueve el viernes, el sábado no tendremos fulvito. Mínima de 10, máxima de 14 grados. Con esa excusa grados. Hace varios sábados que no entrena, no hace nada usted, claro, bueno, hace así está. Así está, 10 de... ¡Ay, nos sacaron! Y ahora el 10 de mínima para el sábado, el domingo, ahí está. Mínima 14 de máxima, y el domingo 7 grados como mínima. Salga abrigado. Sí, máxima de 15. Mucho Netflix el domingo. Nos vemos mañana, último día hábil de la semana. Con ustedes también a la 1 de la tarde, como todos los días. Gracias por estar ahí.